Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén disfrutando cada uno de nuestros videos. Lo estamos haciendo con mucho amor para usted. El día de hoy traemos un cuento del libro La culpa es de la vaca. Este cuento está muy relacionado con el día a día, con la actualidad que estamos viviendo hoy. Así que espero que le guste mucho, quédese hasta el final para que sepa de qué trata y así entre usted y yo podamos pues analizarlo o podamos reflexionar un poco acerca de la historia que traemos a continuación. Este cuento puede ser interpretado de varias maneras. Todo va a determinar de qué concepto o concepción del mundo usted tenga. Al final, cuando yo termine de leerles, les voy a dar dos o tres comentarios que yo creo importantes o que yo recibí ese mensaje, mis comentarios personales. Así que usted en los comentarios me puede decir qué le pareció, qué quisiera cambiar o qué cree acerca de la historia que les vamos a contar ahora. Así que, sin más preámbulos, le damos lectura. Y leemos la historia. Dice así, el televisor. Mientras oraba antes de acostarse, un niño pidió con devoción: Señor, esta noche te pido algo especial. Conviérteme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa. Es decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de la familia a mi alrededor. Ser tomado en serio cuando hablo. Convertirme en el centro de atención y ser aquel al que todos quieren escuchar sin interrumpirlo ni cuestionarlo. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona. Y tener la compañía de mi papá cuando llega a casa, aunque esté cansado del trabajo. Y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida, en lugar de ignorarme. Y que mis hermanos se peleen por estar conmigo. Y que pueda divertirlos a todos, aunque a veces no le digan nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo para pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho, solo vivir lo que vive cualquier televisor. Y yo les diría, en lugar del televisor, pongamos el celular, ¿verdad? Y así lo vamos a entender mejor. ¿Y por qué? Porque en los días que estamos viviendo actualmente, es verdad que cuando usamos el celular para hacer cosas buenas, para comunicarnos con aquellos seres lejanos, la verdad que sí es una herramienta muy, muy útil. Pero ¿qué pasa? En los días de hoy usamos el celular a toda hora, en todo momento. Hay personas incluso que no se separan por su celular un pequeño instante. ¿Y qué está haciendo esto? Que dejamos de disfrutar los pequeños detalles de la vida o dejamos de disfrutar con las personas que realmente tenemos al lado. Es como lo que dicen por ahí muchas veces, que el celular nos acerca a las personas lejanas, pero nos aleja de las personas que tenemos cerca. Entonces, lo que yo percibí de esta historia muy pequeñito fue que aquellas personas, o los que tengan hijos y los que no tengan hijos también, presten mucha atención a las personas que tienen al lado, muy, muy importante o más significante a lo más pequeño de la casa, porque a veces estamos más pendientes del celular y de las notificaciones y de las cosas que salen en las redes sociales que de nuestros seres queridos, que de lo más pequeño de la casa. Y uno nunca sabe qué es lo que está pensando la otra persona, o uno nunca sabe cómo se puede sentir un menor. Así que cuidado, adultos, sean más pendientes, tengan más en cuenta y diviértanse más, disfruten más de las personas que tienen al lado y usen el celular solo cuando realmente sea necesario. Olvídense un poquitico o sálganse un poquitico del mundo de las redes sociales, que la verdad que es un mundo que no siempre dice las cosas como son, es un mundo donde inventan mucho, es un mundo donde las personas realmente no dicen lo que sienten y postean cosas que son lo que quiere que realmente tú veas, como para hacer que su vida es magnífica, su vida es espectacular, su vida es perfecta. Así que préstenle más atención a las personas que tienen cerca, a las personas que tienen al lado. Espero que les haya gustado. La historia, la verdad, es bien conmovedora y te deja el mensaje. Como les dije antes, cada cual puede tener su propia interpretación.
Espero que me lo dejen en los comentarios. A mí me gustó muchísimo y la quería compartir con ustedes, porque la verdad es un tema que en nuestra actualidad afecta mucho a nuestra sociedad. Así que si te gustó el video, compártelo, dale like y déjame un comentario de que, qué te pareció la historia del televisor, qué te pareció lo que sentía el niño y qué te pareció todo lo que te he estado dando en los videos de Forjando Paz. Así que muchos besitos, espéranos un próximo video donde, si mal no recuerdo, estaremos hablando de éxito y también más adelante les estaremos compartiendo una nueva experiencia muy personal. Así que los quiero, chao.